Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo y amiga de YouTube. Tengo que dejar de hacer este gestito. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a estar volviendo una vez más al Vampire Survivors. Hace un par de días que no juego. En este caso, vamos a estar con mi cara toda rejuvenecida por la luz que me regaló mi bella, bella novia. Y vamos a estar jugando con alguno de los tantos personajes que todavía no probé. Me queda Mina, me queda la M roja, me queda, sí, Asunta. Creo que todavía me faltó mejorar el colmillo de Shiuto. Y podríamos revisar alguno de los secretos. El capítulo anterior intentamos sacar el del. ¿Cómo se llama? El de la capilla que está en llamas. No lo encontramos. Algunas veces tienes que pedir ayuda. No tengo idea qué será. Mira debajo de los ataúdes que ya tienes. Descubre la fuente del rugido del trueno en el puente pequeño. Esta área todavía no la descubrimos. De hecho, vamos, ya que estamos, vamos a ver acá, porque hay un área. Esta alcanza el nivel 80 en el reflejo de la torre de gallo. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a agarrar este personaje, que parece que está bastante duro por lo que dice la habilidad. Y vamos a ir a la torre de gallo. Modo reflejo. Vamos a habilitar el rompe límites, vamos a habilitar los arcanos y le vamos a dar para allí. Bueno, de movida vamos a usar despertar, porque me parece que es un gran arcano. Ya va a haber tiempo para descubrir los que quedan. Ok. Como sabrán, este ítem nunca lo usé, así que me llama la atención el poco daño que hace. La música me parece fantástica. Bueno, Torre de Gallo. Vamos a usar el agua bendita que hace rato que no la agarro. Y quiero ver una cosa. Abrir Grimorio. Tenemos un látigo que es como de rayo. Acá no lo tengo. Me imagino que se debe mejorar con algo. Ya lo vamos a descubrir. Agarré el agua bendita. Primero porque hace mucho que no la utilizo. Podría agarrar la cruz. La cruz se mejoraba con la armadura. El corazón hueco. El corazón hueco mejora el coso normal. Voy a agarrar la runa trazadora, que también hace rato que no la agarro. ¿Y saben qué? Vamos a empezar a encarar la bajando. Nosotros necesitamos llegar al nivel 80. Tenemos dos cosas para buscar hacer en esta partida. Ya sea sacar el nivel 80 o llegar hasta abajo de todo, que tampoco nunca lo logramos. Voy a hacer un cambiar más. El candelabrador me parece que es un buen ítem y además combina con el hacha, que me parece que es un buen ítem para la torre de gallo. Me parece que el agua bendita un poco lo que tiene es que, ¿cómo se llama? Funciona muy bien en este. ¿Cómo se llama? En este nivel puntualmente, porque al ser un espacio relativamente reducido, creo que se aprovecha un poco mejor. Quiero juntar un par de niveles antes de encarar la baja. Si no me equivoco, el personaje leí que gana un poco. Podemos hacer las cuatro estaciones también, ya que. Y esto se mejora con la espinaca. ¿No saben qué? Vamos a hacerlo. Vamos a ir por allá. Me parece que las cuatro estaciones nos puede venir bien también para tener un poco más de AOE. Entonces necesitamos agarrar espinaca, si no me equivoco. Sí, la espinaca. Con la espinaca también podemos agarrar la varita ígnea y vamos a agarrar el hacha. Bien. Listo. Con eso. Bien, dicho y hecho, espinaca. Ya estamos. Ahora vamos a empezar a bajar, a juntar toda la experiencia que podamos. Vamos a tener dos ítems por lo menos que nos dan una buena cantidad de AOE, de espacio para hacerle daño a los enemigos. Así que deberíamos tener una base sumamente sólida. Hace rato que no juego Vampire Survivors, dije que iba a bajar y ahora no lo estoy haciendo. Aumenta el área de efecto, aumenta. Vamos a aumentar el daño base porque me parece que. El arma esta es medio debilucha. Bueno, vamos para acá. Hace un par de días que no juego Vampire Survivors. Tenía ganas de jugar otra cosa. Empecé a jugar al Sekiro, por si no lo vieron.
Nada, estoy muy contento, es un juego que quiero mucho. Todavía le falta bastante, recién lo estamos arrancando. Si no lo vieron, no saben de qué es. Lo puedo dejar acá arriba. Acá arriba creo que sería. Si tengo que pensar en la posición de la tarjeta. Y nada, estuve jugando otras cositas, tengo ganas de jugar Dead Cells también. Tengo que encararla a bajar y punto, no empezar a dar vueltitas. Ya vamos a poder juntar la experiencia en algún momento. Así que vamos a empezar a hacer eso. Vamos a ir esquivando a los enemigos todo lo posible igual. Es que necesitamos también la experiencia para poder... Primero para aprovechar el pasivo del personaje y segundo para que no nos coman crudo los enemigos más adelante. Pero bueno, ya lo voy a ir resolviendo de alguna manera u otra. Pasa que intenté ir varias veces al fondo de la Torre de Gallo y no pude. Entonces también es como otro intento. Y ahora lo estoy... Ah, pero ahora lo estoy jugando en reflejo. Bueno, si no me equivoco podría hacerlo igual, pero debería ir para arriba. No sería un mal experimento hacer eso. Bueno, ¿saben qué? Cambio de planes, vamos todo para arriba. Porque si estoy en reflejo, en teoría, si es que funciona de esa manera, deberíamos tener que ir como para arriba, porque el escenario está justamente reflejado. Así que vamos a hacer la prueba. De paso hay mucha experiencia acá que se había quedado dando vuelta, que se había quedado solita y no queremos eso. También estuve jugando otras cositas, estuve jugando al Risk of Rain 2. Estuve jugando un poco al Dead Cells. Estuve intentando hacer un par de videos un poco distintos con el top 5 que hice del 2022. Hoy quiero grabar otro, quiero grabar uno que sea top 5. Bueno, no lo voy a decir por las dudas. Vamos a usar esto, así ya tenemos uno de los ítems que nos interesa. Pero tengo ganas de un par de cositas. El otro día hice un short que no salió como shorts, pero quedé muy contento con cómo quedó la edición. Estoy queriendo probar un par de cosas nuevas. Un poco a propósito de tener el tiempo libre y la disponibilidad para hacerlo. La verdad, una de las cosas que hicieron que el 2022, para mí puntualmente, sea un buen año es el canal. La verdad lo vengo disfrutando un montón. Y me gusta que el Vampire Survivors sea como... Después de meses, como la serie más consistente en términos de contenido, en términos de cantidad de videos. Los Souls, por ejemplo, y el Hollow Knight también, pero eso es casi que hacer trampa. Porque tenemos 1000. El Arcano no lo podemos agarrar. Esto no entiendo por qué no lo podemos comprar. Supongo que lo compras una vez para todos los personajes. Otorga más un uso de saltar, más eliminar. Medio que voy a comprar esto, pero medio que no. Ya no le voy a dar un uso. Entonces, ¿para qué lo compras? Y bueno, porque uno nunca sabe. Capaz en una de esas sí le damos un uso. Siento que el ítem base de este personaje no está haciendo nada. Pero al mismo tiempo siento que es un personaje que escala y que se vuelve más fuerte. Más que otros, digamos, en el late game. Como que el chiste está ahí. En bancarla y llegar más lejos de lo que nadie ha llegado antes. Así que bueno, nada. Tenía ganas de jugar un poquito de Vampire Survivors. Hace un par de días que no lo juego. Además, fue mi top 2 en juegos del año. Así que con más motivo jugar esta joyita. Que Xbox me lo acaba de sugerir como joya oculta. Este juego yo no puedo creer que sea una joya oculta. Me parece que... Yo tuve la sensación de que fue bastante más popular de lo que... original de lo que me está diciendo Xbox. Pero... qué sé yo. Ellos son una empresa más grande que yo, obviamente, ¿no? Ellos deben saber de lo que hablan. Bueno, pero deben tener un motivo por el cual lo dicen. Tengo ganas de jugar varias cosas más. Ver también, porque no hay mucho que salga en enero puntualmente, así que voy a tener que ver qué va a estar disponible. Como pueden ver, me cuesta un poco decir, che, voy a ir en línea recta y listo. Es como que me parece, primero que medio aburrido de ratos,
Y segundo, que siento que no estoy haciendo el suficiente daño como para poder encarar esa tarea. Y que si hago eso, nunca voy a llegar al nivel 80 tampoco. Así que estoy medio conflictuado. Capaz son dos tareas que no van en la misma orden, digamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a olvidarnos hoy de intentar alcanzar el límite de la Torre de Gallo y desbloquear el personaje que se encuentra en dicho límite. Eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Tenemos varios personajes ya desbloqueados. Ya vamos a encontrar cómo se hace eso. Por ahora vamos a seguir como estamos. Porque si hacemos esto también, lo de llegar a nivel 80, vamos a descubrir un área nueva. Y me interesa un poco. Porque también área nueva implica nuevos secretos a descubrirse. Así que es como un contenido que se potencia a sí mismo, por así decirlo de alguna manera. Además, a mí me gusta esto del Vampire Survivors, quedarme quieto, ir derrotando a los enemigos, que por cierto no están cayendo tan rápido como me gustaría, pero ya vamos a encontrar la vuelta. Vamos a ir con la espinaca justamente, quizás eso nos pueda ayudar un poquito. Además, siendo un personaje que se beneficia tanto de subir de nivel, me parece que todos, pero este puntualmente se potencia un poco más todos los niveles. Entonces, capaz quedarnos por acá y juntar experiencia es el plan correcto. Y bueno, nada, vamos a hablar un poquito de la vida, vamos a hablar de cosas. ¿Cómo terminaron su año? Yo la verdad, como les decía, súper, súper bien, no me puedo quejar. La verdad, me parece que en mi año personal fue bastante bueno, así que no me puedo quejar. Y muy entusiasmado por lo que puede llegar a venir en 2023. Esperemos que todo se resuelva. Todas las cosas que quedan pendientes. Este año quiero hacer una materia que va a ser un touch complicada, así que esa es una de las cosas que espero que se resuelva. Este año vamos a ver qué onda con eso. Es una materia anual, es psicopatología. Es una materia anual y es, ¿cómo se llama? Con final obligatorio. Entonces es un poquito exigente para lo que es el resto de las materias. Y yo me dije a mí mismo, una vez que hagamos, que haga psicopatología, voy a empezar de alguna manera con la tesis. Así que 2023 y 2024 se vienen, se pican. Díganme de paso cómo se ve. Intenté hacer un par de cositas para que los videos no salgan tan tan pesados, pero que al mismo tiempo no pierdan mucha calidad. Y además, como les dije, tengo una lucecita nueva que me regaló mi amada novia y me estoy quedando encerrado acá. Así que vamos a hacer esto. Eso. Ay, mirá, no llegué a agarrar el pollo. Bueno, estoy medio complicado. No, no les voy a mentir. Vamos a hacer así. Tuki, 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 tuki. Bueno, eso es sumamente necesario, pero no puedo, porque hay mucha experiencia dando vuelta. Vamos a ir con la armadura. Podemos agarrar dos pasivos más. Mi idea sería agarrar duplicador. Mirá. Esto vamos a hacerlo así. Nos va a permitir limpiar a los enemigos. Corrí un riesgo al venir por ahí, pero me parece que es un riesgo necesario. Porque también esto nos va a permitir, bueno, agarrar esto desde ya. Pero principalmente agarrar esto, el coso que me trae toda la experiencia que estaba repartida en el mapa. Así que Tuki, por lo que veo, el ataque está atacando, valga la redundancia, bastante más rápido o con bastante más, con un cooldown bastante menor. Reducir el cooldown quizás no sería mala idea tampoco, pero no sé cómo funcionará con este proyecto, con este ataque, con este ítem. Como pueden ver, los magos tardan bastante en bajarse igual. Los bichitos estos verdes quizás no tanto, pero bueno. Estuve intentando
de paso en estos días, primero que estoy queriendo ver cosas, leer cosas, jugar cosas que capaz me quedaron medio pendientes, que tengo sin terminar. Todavía no me volví a instalar el Death Stranding, pero di un paso en esa dirección y es haber desinstalado el Overwatch. Tomé la decisión ejecutiva de terminarlo, de desinstalarlo, de decirle chau chau adiós. Hay un montón de cosas que no me cerraban, lo estaba jugando simplemente porque no sé, es un juego que en su momento me gustaba mucho y que tiene ciertas cosas que me siguen gustando, pero al mismo tiempo no, tampoco es lo mismo. Y dije, bueno, no, ¿saben qué? Ya había más cosas que me molestaban de las que me gustaban. Así todo, algo que sentí en estos últimos días jugándolo es que la comunidad, supongo que es la comunidad que queda también, ¿no? No era para nada tóxica, salvo algún que otro, siempre hay algún que otro colgado. Pero en general, considerando que el juego se volvió free to play, no sentí tanta gente bardeando. Y eso que no estaba en un rango particularmente alto, no como antaño. Pero bueno, nada, lo cerré. Chao, chao, adiós, besito en la frente, nos vimos. Quizás alguna vez en el futuro vuelva. Por ahora se acabó. Y se acabó para bien. Si abro la posibilidad de que vuelva, es que no se acabó para bien. Pero ya haberlo desinstalado ya es un proceso importante. Digámoslo así. Che, siento que los enemigos estos no están cayendo. Y esto me está preocupando un poco. Porque si tardan tanto en ser eliminados, ¿qué va a pasar más adelante cuando tenga enemigos aún más? ¿Qué hice? Ay, no te lo puedo creer. Agarré la maldición. Ok. Eso fue un error garrafal. Pensé que había tocado para abajo. Aparentemente no. Bueno, ya voy a tener que lidiar con ello y punto. Como encima justo en el momento que estoy jugando con el reflejo, ¿no? Como para darle un toque de sabor extra al juego, ¿no? Un poquito de dificultad. Después tengo que ver cómo sacar alguno de los secretos que no tengo ni idea cómo resolverlos. Vamos con esto, el candelabrador. Así también los vamos sacando de la pool. Como ustedes saben, quizás me gusta sacar a los pasivos a veces de enfrente. Así ya los vamos liberando y nos podemos enfocar más en otros ítems. Además, los pasivos me parece que son bastante fuertes. Tipo, realmente marcan la cancha de cómo utilizar los activos. Entre comillas, porque no hay un ítem necesariamente activo en el Vampire Survivors. Pero entienden medio a lo que me refiero. Es medio utilizar las armas que por lo menos más o menos tenés que ir apuntando y etcétera. Los pasivos me parece que son los que realmente dictaminan cómo vas a estar jugándolo al juego. Hacer esto, ir como de costadito y golpeando para el costado, me parece que es el beneficio de este personaje. Como pueden ver, no lo estoy pasando muy bien igual, por más técnica que tenga. Hay muchos enemigos en pantalla. Por suerte estoy juntando. Me la estoy bancando bastante bien, pero va, más o menos, porque ahora se empezó a complicar mucho más. Entiendo que capaz hacer esto no es lo ideal, pero necesito salir del barullo en donde me había metido. Del pogo, el pogo más grande de la historia. Están tocando jijiji acá en la torre de gallo. Bueno, volviendo al tema, estuve escuchando un par de bandas que me recomendó mi novia, puntualmente una banda de hip hop, que no es un género que yo suelo escuchar, pero dije, bueno, en este año una de las tantas cosas que quiero hacer es, en lo posible, descubrir música nueva. Vamos a perder otra resurrección más. Este no me sirve. Tampoco. Puede servirme. Y este sí, me sirve bastante más. Así que me parece que era el ítem que había que agarrar. Podría agarrar, tirar mi resurrección ya que estoy. Quizás no es mala idea.
Vamos a agarrar el agua bendita. Oh. Bueno. Esto vamos a agarrarlo. Vamos a agarrar el agua bendita en 7. No sé qué pasó ahí. Sé que podría haber mejorado al máximo el agua bendita ya, pero prefería agarrar la resurrección, el tirami resurrección, y asegurármelo. Porque además ya perdimos dos resurrecciones porque soy un idiota. Y de hecho los enemigos están bastante más picantes de lo que me gustaría. O siento que están yendo más rápido de lo que me gustaría. Vamos a agarrar la espinaca, a ver si la podemos terminar de mejorar. El coso de recolectar experiencia, las cosas desde más lejos, me está viniendo bastante bien. Che, ¿los dragones no, en algún momento piensan parar o se van a quedar ahí? Digo, pregunto para... No me llegó el memo de lo que van a hacer. Así que nada, estoy queriendo... Bueno, estaba hablando de música. No, no soy de consumir hip hop, nunca lo escuché. De hecho, el otro día estaba hablando con un amigo de cómo no me llega el trap. Pero bueno, de vuelta, estoy queriendo descubrir bandas, reconciliarme un poco con el hecho de tomarme el tiempo e intentar apreciar bandas como lo hacía antes. Así que dije, bueno, me voy a tomar el tiempo y la verdad me gustó bastante. No sé si lo podría mencionar, pero he hablado de música en otro momento. Estuve escuchando JPEG Mafia y después, bueno, estuve escuchando otras banditas. Pero el otro día puse eso y como les digo, no es un género que yo suela consumir, así que por lo menos fue una experiencia interesante, especialmente porque hay muchos temas que se llaman muy raros, algunos hasta diría de forma irreproducible para acá, aun si no son necesariamente insultos, aunque hay un par que... pero después lo que me pasó es que muchos de los temas son medio lo-fi, hip-hop, y eso me re gustó, como muy chill de ratos, muy hip-hop más clásico de ratos. De vuelta, yo no soy muy conocedor del género porque nunca me gustó mucho, y tampoco tengo... Yo soy bastante abierto a todos los géneros, me parece, o sea, musicalmente, los géneros de juegos... Me parece que salvo los de juegos deportivos, juego todo. Los simuladores no son necesariamente mi tipo de género favorito. Che, ¿soy yo o los dragoncitos estos no están cayendo a la velocidad que me gustaría? Vamos a agarrar la armadura para intentar salir un poco de acá. Vamos por el nivel 44 recién. Sí, ven, los dragones estos no están saliendo, si bien son medio lentos... No están yéndose a la velocidad que me gustaría. Y eso que tenemos la espinaca mejorada al máximo. Pero siento que el arma de este personaje no llega a ser el daño que me gustaría que haga. Por decirlo de alguna manera. Bueno, genial. Además está esto, ¿no? Salud, cantidad y frecuencia de aparición de los enemigos aumentan un 10%. Qué divertido. Me imagino que ese ítem también debe tener una evolución. No sé si estará en el grimorio. En principio no. Y todavía me quedan un par de ítems para ver del DLC. Supongo que debe haber más personajes nuevos que todavía no vimos. Asumo que deben ser enemigos o deben estar ocultos en el nivel, en el área nueva del DLC. Todavía la tengo que volver a explorar. Me imagino que abajo de las cuevas debe haber algo. Pero cuando lo jugué, en principio no encontré nada. Así que también hay un tema ahí. Pero ya lo vamos a ir descubriendo. Por suerte hubo un momento en el que como que descubrí muchos personajes, muchas cosas, y es como que ahora todavía estoy intentando ponerme al día con eso que ya de por sí tenía descubierto, como para ponerme a descubrir cosas nuevas, que igual lo sigo intentando, ¿no? Porque al final del día eso estoy intentando hacer esto para justamente sacar un par de secretitos, pero... Mira, vamos a hacer esto. Esto me va a dar un poco más de vida. Vamos a hacer la runa trazadora. Para intentar ganar un poco más de daño.
Esto me va a venir súper bien. Así que... ok. No entiendo lo que está pasando en pantalla. 540 y algo de oro. Bien. Che, me están dando más cofres de 3 que con el fantasmita que tiene 120 de suerte. Me siento un poco ofendido. O sea, no ofendido necesariamente, pero... Es como que cuando hice el fantasmita dije, bueno, vamos a tener puros cofres de 5. Y creo que tuve un cofre de 5 y 2 de 3, una cosa así. Así que... Nada, un poco ofendido. Bueno, a ver. ¿El tirar en resurrección cuántos niveles tiene? 2. Ok, ya lo tenemos al máximo. Ahora lo único que me queda es... Subir los ítems que ya tenemos al mango. Y con eso... bancarla. Intentar llegar al nivel 80. Estamos bastante lejos todavía. Porque necesitamos todavía unos 31 niveles. 30. Pero todavía quedan 20, todavía quedan 11 minutos, casi digo 21. Perdónenme, yo estudio ciencias humanas, no matemáticas. estudio en la pseudociencia, no ciencias duras. Como a la familia tradicional le gustaría. No salí ingeniero, estoy estudiando psicología, lo siento mucho. Pero bueno, decía, todavía me quedan 10 minutos. Así que todavía tengo tiempo para buscar a los... Para intentar llegar esos 30 niveles. Yo entiendo que va a ser más difícil, pero al mismo tiempo van a empezar a aparecer enemigos un poco más... Que nos dejen gemitas rojas un poco más frecuente, en teoría. Y con el coso de recolección, bueno, aumentando la distancia de recolección, me parece que nos va a venir bien. Así que nada, después estuve escuchando un poco de solista de Jack White, que... Siempre fue un músico al que le tuve cierto aprecio, o sea, me gusta mucho todo lo que es los discos de White Stripes. Después tuvo otros proyectos que capaz no me convencían tanto, pero es algo que me gusta. También encontré una nueva banda de Thom Yorke, el cantante de Radiohead, que es básicamente Radiohead 1.2, porque no llega a ser ni siquiera Radiohead 2. Pero me gustó. La banda se llama The Smile. Escuché un disco, capaz tienen dos, pero por lo que tengo entendido surgieron en 2020, así que no me sorprendería que solo tengan un disco. Y de hecho no me sorprendería que la banda haya surgido a partir de lo que pasó en 2020, que por las dudas, para que no me destruyan las vistas del canal, no voy a decir exactamente qué es lo que sucedió. Bueno, por suerte, habiendo agarrado el Tirame Resurrección, vamos a recuperar un poco. Pudimos recuperar dos resurrecciones. Así que algo es algo. El problema es esto, cuando encuentro una pared. Cuando encuentro una pared, la cosa se pone muy complicada. El agua bendita, por suerte, está haciendo un poco su trabajo. Pero eso no quiere decir que no siga resultándome difícil lidiar con los enemigos que están apareciendo. Encima estoy en muy poca vida, así que con más motivo me está costando. Oh, Dios. No siento que esté derrotando a los enemigos a la velocidad que me gustaría estar derrotándolos. Y eso es un problema, porque los enemigos están cada vez más duros. Y eso es parte culpa mía, porque yo agarré el coso de la maldición. Así que... Y ya está en nivel 2 o 3, entonces también está un poco eso. Los cofres tampoco me están ayudando como pensé que me iban a ayudar. Voy a hacer lo mejor posible para intentar sobrevivir. Pero mi seguridad no está garantizada. Igual nada, estamos probando el nuevo personaje. Estamos intentando superar la Torre de Gallo en modo reflejo, que no es chiste tampoco. O sea, ya de movida eso hace que todo sea un poco más difícil. Así que es cuestión de seguirlo intentando. Por suerte tenemos bastante AOE, pero me preocupa ahora en los últimos minutos qué tanto vamos a poder, qué tanto nos va a servir hacer eso. Y me parece que un poco pequé de que al comienzo intenté decir, bueno, vamos a hacer varias cosas juntas y no es la forma de encarar esto. Me parece que es un objetivo a la vez.
Muchas veces me pasa que en mi afán de intentar hacer algunas cosas, intento hacer muchas cosas al mismo tiempo y claramente no siempre sale de esa manera. No puedo elegir eliminar la maldición ahora. Debería haber comprado un uso de eliminar al mercader, pero bueno, ya lo hecho está. Bueno, cofre. Igual ya sé. Ah, bueno, me va a dar la evolución de esto. Perfecto. Tenemos varios ítems evolucionados. El único que me queda por evolucionar son las cuatro estaciones. Y tenemos las herramientas necesarias para lograrlo. Así que, si lográsemos eso, me parece que podríamos tener una ventaja. Porque las cuatro estaciones me parece que es un ítem bastante fuerte cuando está evolucionado. Sé que este es el gameplay menos interactivo y entretenido que hay, pero me está funcionando. Así que, y me está permitiendo recuperar un poco de vida. Así que, por ahora, vamos a intentar subir de a poquito. Porque veo que hay mucha experiencia ya y me gustaría juntar eso. Ya estamos en el nivel 60, me quedan 6 minutos. Yo no creo llegar a nivel 80, pero siempre queda intentarlo. Como pueden ver, está bastante complicado. Los enemigos están cayendo a una velocidad decente. Pero siempre y cuando estén dentro del círculo de del agua bendita, básicamente. Y ahí está un poco el problema. Miren, a ver, vamos a intentar pasito a pasito. Bueno, me parece que nos vamos a quedar acá y vamos a charlar. Díganme qué les gusta escuchar a ustedes, qué banda les copa. No, esto es una de las cosas que me parecen fantásticas, igual del Vampire Survivors. Lo digo fuera. Oh, tenía que aparecer uno de estos cangrejos horrendo para complicar todo. Ay, ah, apareció un. Para optar. No, no quiero. Bueno, parece que ya no puedo hacer nada al respecto. Apareció un cofre con un arcano acá arriba. Y estos enemigos caen bastante rápido, así que. Bueno, de estos solo tenemos uno. No. De este tenemos uno también. La recarga de las armas de esta se reduce cuando el personaje se mueve. Cercenar. Permite que se realicen golpes críticos. Vamos a utilizar eso. Me parece que para el arma principal de este personaje puede venir bien. Por el tema de los golpes críticos principalmente. Ok. Si hacía falta algo para complicar el. Entonces, área de efecto más uno de poder. Si hacía falta algo para complicar la experiencia, es que ahora solo me quede evolucionar la maldición. Pero. Bueno, ahora la puedo medio ignorar justamente por esto. Bueno, quizás no todo está perdido. Yo no sé si le estoy haciendo daño a la M azul. Me parece que me conviene venir por abajo. Está bien. El cangrejo este lo odio. El agua bendita evolucionada nos puede venir bien. Igual, como pueden ver, no tanto tampoco. Más uno de cantidad. No sé qué tanto me importará. Y acá es donde la cosa empieza a. Se termina. Porque estos enemigos ya no están cayendo directamente. Tengo la M abajo limitando mucho el espacio que tengo disponible. No estoy pudiendo. Ah, mirá. Mirá cómo me quedé atrapado en la pared. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Nivel 68. Minuto 26. Bueno, me parece que hubo un par de malas decisiones. Bueno, algo desbloqueamos. Vento sacro, que no sé qué será. Ah, debemos haber desbloqueado el ítem como para los otros personajes. Siempre me olvido que esa opción está. Podemos mejoras. A ver si podemos desbloquear algo más. Podemos desbloquear esto, el cambiar. Y podemos obtener por lo menos dos eliminar. Eso nos va a venir bien.
Vamos a intentar desbloquear las cosas en el próximo capítulo. Tengo muchas ganas de desbloquear ese nivel que nos queda disponible. Todavía tenemos un par de personajes para probar. Espero por ahora que les haya gustado y que nos vemos la próxima. Déjenme un like si les gustó, un comentario, cualquier cosita. Y nos vemos. Chau, chau.